en directo a través de la radio, ya lo saben, Calibre Radio 104.7. Julio César Moreno, de Escuela de Calor, buenas tardes, noche. Buenas tardes, noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, preparado para lo que es este cumpleaños, ¿no? Sí, sí, un espectacular el evento que hay hoy aquí con tantos artistas, bueno. Sin duda, además se lo merecen los amigos de Dirty Rock. Y también tú te mereces una felicitación especial por Escuela de Calor, que acaban de cumplir, ¿cuánto? 5 años. 5 años, casi nada. Más de 30.000 seguidores en la red y emitiendo música en hispano, de buen rock duro también, heavy, de todo. ¿De todo? ¿Pop también? Pop también, sí. Y por ejemplo, ¿qué países investigas más? Por ejemplo, México, ¿cuál es el mercado así latinoamericano? Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, por supuesto. Son países que la música y el rock viven para ellos. Como yo digo, puedes ir a cualquier ciudad de estos países y salen artistas debajo de las piedras. Bueno, ¿cómo comenzaste tú en el mundo de la radio? Bueno, yo comencé hace muchos años en Radio Tabona. Tenía un programa con unos amigos de joven, 18 años. Ajá. Y luego hubo un parón ahí por trabajo, me dedicaba a otras cosas y por suerte volví hace 6 años. Con Escuela de Calor llevo 5 años y ahora estamos emitiendo en Esfera Radio de Madrid, una radio de Madrid, de la capital. También estamos en la Galera del Rock, en Montevideo, en Argentina, en el sur de la ciudad. Y dentro de poco, en octubre, que ahora la próxima semana tenemos el último programa, comenzamos en Cuical Rock Radio. De Argentina. De Argentina. ¿Y Gran Canaria qué pasa? Gran Canaria, bueno, yo soy de aquí, pero como que nadie me tiene muy en cuenta. Bueno, habrá que hablar, ¿no? Digo sí, yo, sí, habrá que hablar, porque lo que no puede ser que haya un programa de tanta repercusión a nivel mundial y que aquí los Gran Canarios no tengan la oportunidad de escucharlo. Aparte de en tu página web, que era, vamos a decir... La página web es Escuela de Calor, pueden entrar ahí, también estamos en Google Plus, en YouTube... Bueno, estamos en prácticamente todas las redes sociales. ¿Cómo ves tú el tema de la música en español? Antes estábamos hablando un poquito y yo decía, bueno, a mí me encanta la música de Latinoamérica porque creo que hay una riqueza melódica, una riqueza a la hora de componer muy especial. En España es cierto que lo hay, quizás más en un mercado underground que no se da tanto a conocer. Sí. Pero ¿tú cómo ves ahora mismo la música? Porque tú me decías, no, la música está a tope ahora mismo en España. La música está a tope, lo que pasa que las principales cadenas, las principales emisoras de radio, pues apuestan por otro tipo de música, como ya bien sabes. Sí. Reggaetón y la música más bien latina. Bueno, gracias a Dios nosotros no estamos contaminados por esas cositas. Gracias a Dios. Para eso ha nacido también Calibre Radio, para mostrar un poco lo que se mueve alrededor del mundo y el producto que se hace en Canarias. ¿Qué te parece a ti las bandas que tenemos? ¿Qué nos podrías comentar de los artistas que tenemos esta noche? Ginés Cedrés, AIMUTIC, de casa, a ver. Ginés Cedrés, pues es que no hay palabras para este señor músico que lo ha sido todo con los coquillos. Que ha demostrado que esta banda en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, en varios países, pues lo son todos. Son muy conocidos allá, aunque parezca mentira. Tuvieron un número 1. Sí, en Colombia. Y la Wolpi, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del grupo. Pero había, y también tienen una versión del Borracho hasta el Amanecer en ruso. Sí. Y el grupo argentino este, que tampoco me acuerdo ahora el nombre, sí, que les hizo la versión. La versión en plan cumbia y que fue un hit increíble. Sí. Bueno, ¿y de los demás? De los demás, pues hay AIMUTIC ahora mismo que está comenzando, que tiene su disco nuevo, que es una pasada, es producido por Ariel Rock, pues casi nada. Sí, sin duda. Y los demás, el Casabete este, pues todos son fuertes. Son fuertes y además vienen ya presentando adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo. Y la Golpe Van, pues estos son, se salen, esto aquí esta noche va esto... Hay que venir, tienen que venir la gente. Tienen que venir y acercarse al de Paper Club. Estamos en la zona de Vegueta en directo en Calibre Radio. hablando aquí con el hombre de la Escuela de Calor. ¿Cuándo podemos escuchar el programa? El programa Escuela de Calor se puede escuchar todos los miércoles, aunque ahora la próxima semana, miércoles 19 de julio, es el último programa, hacemos un descansito y volvemos en octubre. Es los miércoles a las 10 de la noche, horario de Madrid, claro, es a las 9 aquí en Canarias. Pues es una muy buena hora para sentarse y disfrutar y saborear la buena música que pones, porque me consta, me lo han contado, yo he escuchado un poquito y nada, que te voy a seguir, ¿eh? Buena música de Canarias, de la península y sobre todo de América, pero las bandas canarias y los artistas canarios también suenan, como este chico que suena al final, Resonance, que es una pasada también, aunque es otro tipo de música, electrónica, pero es muy buena. Javier creo que se llama. Muy buena. Y además que ha tenido algún que otro premio, reconocimiento, y lo que hace es prácticamente, eres un DJ productor y hace live, lo que se llama live, que es pues crear con cosas que a lo mejor quizás ya conocemos o no, ambientes diferentes y distintos en directo. No es como un DJ que llega, pone lo que ya está hecho, no, él crea en directo. Es muy bueno, la verdad. Es muy bueno. Bueno, pues tenemos tú y yo que hablar para ver qué hacemos a partir de septiembre, porque yo creo que la gente merece un poco de Escuela de Calor, no solamente también en las redes, ya sabemos en la amplia trayectoria, te felicitamos. Tenemos web, tenemos blog, tenemos de todo. Pues hay que invitar a la gente, dile a la gente dónde puede ir a... Pues pueden entrar en la página de Facebook de Escuela de Calor y ahí en información están todos los enlaces de todos donde estamos. Pues compañero, ¿qué te digo? Si quieres añadir alguna cosa más, los micrófonos son todo tuyos. Nada, que me están dando unos calambres aquí en Calimbre. Y que mucha suerte, que muchas gracias. Muchísimas gracias, viniendo de un profesional como tú y además con tantos años de trabajo, la verdad que los ánimos nos vienen genial para estos comienzos que son siempre un poco más difíciles, pero a nosotros nos gusta lo que estamos y estamos un poco locos. Eso es lo importante. Si no, no estaríamos aquí. Eso es lo importante. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Recuerden, muy buen programa para sintonizarlo y a ver si lo convencemos para que se emita también en Calibre Radio.